Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy vamos a conversar sobre esas demandas, esas exigencias que las mujeres hacen a nuestros gobernantes, a nuestras diferentes instancias de gobierno y nuestros derechos como mujeres en muy diversos ámbitos. Y para ello hemos invitado a Lorena Camacho, quien es socióloga, feminista y vocera de la organización Mujeres en Acción. Muchas gracias. Y también tenemos como invitada a Montserrat Zagot, muy conocida aquí en la universidad y también en nuestro programa, socióloga, especialista en género y directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a ambas, de verdad, por sacar este rato y acompañarnos, que sé que va a ser de muchísimo provecho, principalmente para todo nuestro público, porque este tema es muy importante. Las mujeres somos una parte muy importante de la población de nuestro país y tenemos mucho que decir, definitivamente que sí. A inicios de este año se organizó un grupo de mujeres y de organizaciones de mujeres y se llamaron Mujeres en Acción. Las Mujeres en Acción tuvo la iniciativa de redactar un manifiesto feminista, un documento que recoge sentimiento de grupos sociales y grupos de mujeres y de feministas muy destacadas de nuestro país, haciendo las principales demandas a los diferentes poderes del gobierno. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, en realidad, primero gracias por la invitación. Realmente para las Mujeres en Acción, estos medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica han sido claves para poder dar a conocer nuestra propuesta. Mujeres en Acción tiene el antecedente del manifiesto. El manifiesto feminista por nuevas formas de convivencia social, inclusivas y democráticas, surge precisamente de un proyecto del CIEN, ¿verdad? Que de ahí también nuestro reconocimiento al papel que jugó Montserrat como coordinadora, como directora del CIEN, para posibilitar este diálogo entre las mujeres, porque fue clave. Es decir, nosotras realmente lo reconocemos en el sentido de que nos permitió elaborar este manifiesto de manera autónoma, que también eso tiene una virtud, ¿verdad? Que no es propiamente del CIEN, pero se nos dio, digamos, la posibilidad de enmarcarlo dentro del proyecto del Observatorio de Mujeres en la Política. Y en ese sentido, también Ana Carcedo, que estaba coordinando en ese momento el Observatorio de Mujeres en la Política. Pero nos dimos a la tarea, las mujeres, mujeres de organizaciones y feministas, a elaborar esta propuesta. Lo importante del manifiesto es que tiene una visión muy estructural, digámoslo así, o más allá de las elecciones. Es una visión que queremos cambiar, digamos, el rumbo de lo que es el Estado, de lo que es la política, de lo que es la democracia, de lo que son nuestros derechos. Es decir, una visión muchísimo más profunda que trasciende, digamos, propiamente lo electoral. ¿Cuál es esa visión de sociedad que propone este grupo de mujeres, que además son más de 30 mujeres independientes y 30 y tantas organizaciones de mujeres? Es un grupo muy grande. Sí, muchísimas gracias a Maricel y a Lorena. Como lo planteaba Lorena, desde el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, con el gran apoyo de las Naciones Unidas, decidimos que de cara a estas elecciones que recién pasaron, las mujeres no podíamos quedarnos silenciosas, ¿verdad? Es decir, que las mujeres teníamos mucho que decir, teníamos que recoger lo que estaban diciendo los partidos políticos en relación con las mujeres, cuáles eran las propuestas de los partidos políticos para bien y para mal, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, desde las propuestas que eran retrógradas, ¿verdad? Que negaban derechos, hasta las propuestas más progresistas de las mujeres. Pero también en las discusiones planteamos que no solamente era necesario recoger esto que decían los partidos, sino también que las mujeres, las feministas, nos manifestáramos, es decir, que planteáramos
no solamente a los candidatos, sino frente a la sociedad, cuáles eran las demandas, cómo era que las mujeres estábamos viendo el proceso del país. Un grupo grande de mujeres, de compañeras, se dedicaron entonces a hacer este análisis y, digamos, una de las principales conclusiones que se llega acá es que no es únicamente un asunto de quitar y poner partidos políticos, de quitar y poner personas en los gobiernos, sí, sino que las mujeres y en general la sociedad, porque si las mujeres estamos mejor, la sociedad en general va a estar mejor, necesitábamos un cambio más profundo. Necesitábamos un cambio que transformara la estructura económica que nos deja a nosotras siempre en una posición secundaria, que cambiáramos la estructura del sistema laboral que pone a las mujeres en los puestos peor pagados, en el sector informal, sin derechos, etcétera. Que cambiáramos también la democracia, porque democracia no son únicamente derechos en el mundo público, ¿verdad?, o derechos formales, sino que también democracia es poder tener vidas libres de violencia, es poder decidir sobre nosotras mismas. Democracia es también tener hogares donde no se nos maltrate. Es decir, el cambio del que se habló en este documento y los planteamientos que se hicieron iban mucho más allá de quién iba a ser electo presidente de la República. Sí, digamos, esto es muy importante porque nos planteamos cinco grandes ejes, digamos, de concepción de Mujeres en Acción posteriormente, ¿verdad? Es importante decir que el manifiesto surge más o menos, lo empezamos a construir más o menos como en octubre del año pasado y se termina presentando públicamente en enero de este año, en febrero. Y luego Mujeres en Acción nace el 10 de febrero de este año, es decir, apenas tenemos 2 meses de haber surgido como organización. Y tenemos 5 ejes fundamentales que han orientado nuestra visión, nuestra lucha. Como muy bien decía Monse, más allá de un periodo electoral, eso era lo que queríamos plantear. Entonces planteamos la necesidad de democratizar la democracia, decimos nosotras, es decir, de que haya más democracia. También planteamos la necesidad de que exista el Estado laico, que haya un Estado fortalecido, un Estado de bienestar social fortalecido, que realmente atienda al bien común de todas y todos, ¿verdad? No solamente unas élites, sino que sea inclusiva, que sea democrática. ¿Cómo se expresa esa democracia en la casa de cada una de las mujeres que nos están viendo ahora? Por ejemplo, bueno, desde nuestro punto de vista, creemos que la democracia debe ser un principio de vida, ¿verdad? No solamente una cuestión instrumental de Estado, sino que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con las relaciones, en realidad, cómo la democracia se constituye en un principio de vida de todas y cada una de nosotras. Eso va a ayudar muchísimo también a fortalecer el Estado y a fortalecer las instituciones. Estamos abogando también por esos cambios culturales donde cada quien asuma la responsabilidad de aportar a que la democracia constituya un pilar fundamental de nuestras vidas en lo cotidiano, en lo social, en las organizaciones, en el trabajo y en la vida, digamos, familiar. Por supuesto. Esta propuesta que hacemos también desde el manifiesto tiene que ver con que una condición indispensable para que exista la democracia es que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia y que realmente se erradique el femicidio, por ejemplo. Pero también estamos abogando porque existan realmente los derechos de las mujeres, pero los derechos entendidos de una visión integral, ¿verdad? Es decir, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, porque las mujeres estamos en todo, las mujeres somos ciudadanas de este país y tenemos todos los derechos y también tenemos una opinión acerca de todos los asuntos que tienen que ver con nuestras vidas. Porque en realidad, efectivamente, los derechos tienen que ver con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra con nuestra sexualidad y también con las relaciones que establecemos desde los ámbitos íntimos hasta los políticos. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso en unos segundos. No se vaya de ahí, quédese con nosotros. Gracias por continuar con Irreverencias. Estamos conversando hoy de cara al nuevo gobierno que muy pronto entrará en funciones y cuáles son las demandas, necesidades y urgencias que las mujeres continuamos teniendo y que esperamos respuestas de este próximo gobierno. ¿Cómo
en la vida de cada mujer de este país, ¿cómo se expresan esos avances, esas conquistas que hemos ido logrando durante nuestros años de lucha? Porque nada ha sido regalado, todo lo hemos logrado luchando cada día en diferentes ámbitos. Sí. Bueno, si nosotros miramos, digamos, las condiciones de vida, la situación que tenían nuestras abuelas, ¿verdad? Por ejemplo, donde ni siquiera podían votar, donde muchas de ellas no tenían acceso a una educación, donde las familias muchas veces decían que estudiaban los hijos, pero no las hijas. Vemos que habían profesiones que estaban vedadas, digamos, para las mujeres. Vemos que sí hemos avanzado. Es decir, muchas personas dicen que el siglo XX fue el siglo de las mujeres, ¿verdad? Porque pasamos de ser no ciudadanas, no reconocidas, a ser un objeto más en la casa, totalmente dependientes de los padres, de los varones, y pasamos a tener una vida más o menos independiente. Entonces, eso hay que reconocerlo. El Estado costarricense ha creado una gran cantidad de legislación e instituciones, pero también hay que reconocer que en el terreno de los derechos de las mujeres, de las condiciones de vida de las mujeres, siempre vamos un poco un paso adelante y dos atrás, ¿verdad? Siempre es un terreno muy disputado, siempre es un terreno en el que hay avances, pero siempre hay retrocesos. Entonces, avanzamos, sí. Las mujeres entraron, por ejemplo, en el mundo del trabajo, pero ¿qué pasó? Ubicadas en los lugares más peor pagados, ¿verdad? En los empleos de más sacrificio, pero menos remuneración económica. Las mujeres entramos a la universidad, en esta universidad representamos el 52% de quienes estudian acá, pero en las carreras históricamente asignadas a las mujeres, ¿verdad? En las carreras de cuidado, en enfermería, en educación, en nutrición, ¿verdad? Etcétera. En ciencias sociales, en artes. Entonces, sí hay avances, las mujeres sí hemos visto, pero también hay grupos grandes, grupos de mujeres que se han quedado muy rezagadas. Y yo creo que eso es importante decirlos, ¿verdad? Las mujeres de las zonas rurales donde el Estado prácticamente no existe, donde no pueden recurrir a nada ni a nadie, las mujeres de las poblaciones indígenas, mucha de la población afrodescendiente que vive en algunas zonas de Limón, todas esas mujeres, la promesa de este mejor Estado, de esta mejor vida, todavía no les ha llegado. Hay un tema muy relevante dentro de este manifiesto, que es el del Estado laico. ¿Qué importancia tiene para la vida de las mujeres que este Estado costarricense sea un Estado confesional católico? ¿Y qué beneficio les traería un Estado laico en nuestro país? Bueno, también me voy a referir un poquito a lo del avance de los derechos, sí, que claro. Me parece que ha sido un logro también de Mujeres en Acción y del manifiesto. Y es que la cuestión de los derechos que gozamos hoy día se ha naturalizado. Uh-huh. Y pareciera que siempre fue así, que siempre tuvimos estos derechos, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Es decir, los derechos se han construido socialmente y sobre todo las organizaciones de mujeres y feministas, digamos, con sus luchas históricamente, desde el derecho al voto, que fue bastante peleado, ¿verdad? Y bastante dura la lucha, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy interesante porque en el diálogo con las mujeres de distintos sectores, incluso con jóvenes, ¿verdad? Que es interesante, no sabían, digamos, por ejemplo, que antes no se podía divorciar uno tan fácilmente como es ahora. Y eso, por ejemplo, yo lo viví en mi propia experiencia de vida, ¿verdad? Cuando yo me divorcié a los 23 años, fue muy penoso ese divorcio, ¿verdad? Porque no había, digamos, la legislación que me amparara muchísimo más en mis derechos o la pensión alimentaria, etcétera. Quería decir esto porque es importante, es decir, los derechos se construyen, los derechos se demandan y también las instituciones que tenemos hoy como el INAMO ha sido fruto de luchas y ha sido un derecho conquistado por las mujeres y por las feministas. Con respecto al Estado laico, yo creo que las lecciones que ha dado esta coyuntura electoral respecto a que necesitamos separar la religión del Estado, de la política. Yo creo que eso es contundente en el sentido de que nosotras tenemos que defender que somos ciudadanas y la ciudadanía solamente se logra en una república, no se logra en un Estado, digamos, teocrático o de otra naturaleza, donde realmente lo que aspiramos, yo creo que es una cuestión democrática, republicana,
Y el Estado, no puede, el Estado, digamos, garantiza, un Estado de bienestar garantiza que efectivamente luchemos por derechos. Hay un básico, digamos, de libertades cívicas que nos permiten luchar por esos derechos. En el caso de la religión, lo que se nos imponen son mandatos, y son mandatos religiosos, son cuestiones morales, no son derechos. Y eso afecta fundamentalmente la vida de las mujeres, porque significa un retroceso absoluto en el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Prueba de ella la amenaza que hay ahorita en términos de la Asamblea Legislativa de que se va a seguir insistiendo, digamos, en retroceso en derechos para las mujeres, para las poblaciones LGTBI, por ejemplo. Hay un otro tema importante dentro del manifiesto, que es el tema de sostenibilidad, bienestar, modelo económico. ¿Cómo se podría expresar esa demanda en la vida de las mujeres? Sí, muchas gracias, Maricel. Yo quiero decir algo muy breve en relación con el Estado laico, porque justamente ha habido una gran confusión sobre esto. Plantear un Estado laico no es plantear un Estado ateo, ¿verdad? Es decir, no es que de repente se va a prohibir el ejercicio religioso, que se van a prohibir las libertades religiosas. Yo sé que a muchas mujeres esto les ha preocupado, ¿verdad? Pero esto es parte de un discurso que no es cierto, es un discurso que atemoriza, pero no es cierto. El que haya un Estado laico significa que la libertad religiosa de cada persona, del ejercicio de su vivencia religiosa, de su práctica en sus comunidades, en sus iglesias, está absolutamente garantizado para todo el mundo. El asunto es que entonces las políticas del Estado, ¿verdad?, van a ser pensadas en términos republicanos, como dice Lorena, ¿verdad? Es decir, van a ser pensadas en términos de derechos para toda la población y no se va a favorecer a ninguna expresión ni denominación religiosa en particular. Y eso es mucho más sano. Eso le permite a la gente vivir sus vivencias religiosas con toda la libertad y toda la tranquilidad, y no tienen que preocuparse de que les vayan a imponer creencias religiosas que no son las suyas, ¿verdad? Eso es todo, yo creo que eso es importante. Ahora, respondiendo a la pregunta que me hacías, el modelo económico, y eso lo saben las mujeres en su vida cotidiana, el modelo económico actual es un modelo explotador. Es un modelo que hace que las mujeres tengan que trabajar en las tareas domésticas como una gran recarga, que además tengan que salir al mundo del trabajo público para poder ayudar a sostener sus familias, y que lo que les paguen en ese mundo público no sea suficiente para mantener a su familia. Entonces, las mujeres viven con una recarga de trabajo, del trabajo doméstico, un trabajo en el mundo de lo público que no satisface sus necesidades, y por lo tanto, o sea, vivimos en condiciones realmente explotadas. Las mujeres que se sienten cansadas, que sienten que ya no les da más, que tienen a veces que tener hasta dos trabajos remunerados, que tienen parejas o compañeros que no participan para nada en el trabajo doméstico, eso forma parte de este sistema económico que desde ese manifiesto se plantea que tenemos que cambiar. O sea, es un sistema económico que lleve a que las personas puedan tener satisfacción de vida, calidad de vida, satisfacción completa de todas sus necesidades, y que por supuesto no sean explotadas ni en el mundo privado ni en el mundo público. Vamos a un corte, okay. Y estamos de regreso en unos segundos. No se vaya, estamos en Irreverencias. Gracias por continuar con Irreverencias. Estamos conversando sobre las necesidades, las demandas que las mujeres esperamos que los próximos gobernantes nos atiendan, nos respondan como nuestra sociedad merece. Regresando al programa, uno de los temas también medulares es el tema de violencia. El tema de violencia que no deja de estar allí presente constantemente en diversas formas: la violencia en la calle, la violencia en el trabajo, la violencia en la pareja, en lo que llaman ámbito privado. Ese problema es estructural, ese problema no se resuelve en una sola instancia. ¿Cuáles son las propuestas que tiene la Mujeres en Acción para exigir a nuestros gobernantes mayor acción precisamente en esa materia? Sí. Bueno, precisamente
me gustaría referirme, ¿verdad?, en ese caso en concreto, porque las demandas que le planteamos precisamente a los candidatos a la presidencia y que hoy el señor presidente electo asumió como compromisos, tiene que ver sobre todo con fortalecer todas las acciones que están planteadas en el Plan Nacional contra la Violencia, que es una nueva política que en este momento está impulsando un cambio cultural, además de todas las acciones que ya están establecidas, un cambio cultural para poder erradicar la violencia y erradicar el femicidio. El presidente se comprometió con Mujeres en Acción en este caso, en este sentido, de poder desde el Ejecutivo tomar acciones estratégicas para poder, digamos, articular acciones a nivel de todo el sistema de Estado y de las instituciones para erradicar el feminicidio, pero también, sobre todo, en la parte de prevención. Y de ahí fortalecer los comités locales de seguimiento y prevención del femicidio. Esa es una clave también a nivel local, digamos, de la experiencia que se ha tenido, que se quiere reforzar. Y hay compromisos en muchísimas más líneas, ¿verdad?, como fortalecer el Plan OVI, realmente respetar la legislación existente en términos de la violencia contra las mujeres, como es la Convención de Belén do Pará, y las consecuentes, digamos, leyes y normativas que hay a nivel nacional. También hay un compromiso de parte del señor presidente electo en términos de garantizar el respeto a la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos en general, ¿verdad? Y eso es una gran sombrilla, digamos, que hay para la lucha por los derechos de las mujeres con este compromiso que asumió el señor presidente electo. Y también, muy importante en esta coyuntura, es el fortalecimiento del INAMU como ente rector de las políticas públicas, como ente rector de los derechos de las mujeres, en términos del papel que tiene que jugar como ente rector en todo el Estado. Y para eso le hemos solicitado también que la persona que se nombre en el cargo de jerarca de la institución tenga una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que conozca la cuestión pública, pero que también se comprometa con fortalecer la institución. Es decir, estamos haciendo esa petición, este es el perfil que exigimos para este nombramiento y nos parece vital para poder avanzar en todos los otros planos de defensa de derechos de las mujeres. Y también el último, que es también un aspecto muy clave en esto, ¿verdad?, que se hablaba del gobierno nacional, de unidad nacional, es que un gobierno de unidad nacional tiene que también tener diálogo con los sectores sociales y tiene que respetar también la autonomía de los sectores sociales. Es decir, es una parte de la negociación con partidos políticos y otra es con la sociedad. Y en ese sentido, Mujeres en Acción estamos proponiendo, y lo aceptó el señor presidente electo, de que estos diálogos sean participativos, democráticos y que además sean paritarios. Un tema recurrente y además un tema conflictivo es el tema de los derechos sexuales de las mujeres. Y en el manifiesto, obviamente, allí aparece nuevamente como ha estado presente durante muchísimos años. ¿Cuáles son las principales demandas de las mujeres en esta materia? Bueno, yo creo que el tema de los derechos sexuales, en efecto, es un tema difícil, porque yo creo que muchas personas no quieren entender que no tenemos otro lugar más para vivir la vida que el propio cuerpo, ¿verdad? Y cuando hablamos de derechos sexuales, estamos hablando de qué hago yo con mi cuerpo, quién decide sobre mi propio cuerpo, quién toma esas decisiones que me afectan a mí ahora y en el futuro, que tendrán consecuencias para el resto de mi vida. Y yo creo que ese es el terreno muy importante de los derechos sexuales. O sea, los derechos sexuales es decidir sobre mi propio cuerpo, y no quiere decir acá que yo me voy a volver lujuriosa y que voy, digamos, a convertirme en una persona libertina. Es decir, yo creo que esos son los prejuicios que hay aquí. Derechos sexuales quiere decir definir mi propio cuerpo. Para eso necesitamos el respeto del Estado, necesitamos instituciones que garanticen esos derechos, necesitamos una sociedad que sea completamente anuente a respetar esas libertades que tienen las mujeres y también los hombres, porque los derechos sexuales también abarcan a los hombres. Y yo creo que ese es un elemento muy importante que ha sido muy controvertido porque ha querido ser manipulado, ¿verdad? Y ha querido, digamos, dejarnos a las mujeres como unas personas que
que no respetamos, ¿verdad?, ciertas costumbres o tradiciones, y en realidad el respeto profundo que yo tengo sobre mi propio cuerpo y mi capacidad de decidir sobre él es lo fundamental en los derechos sexuales. Bueno, y de ahí tenemos una preocupación precisamente, ¿verdad?, en este tema y en todos los derechos de las mujeres, y es precisamente que no se puede negociar con nuestros derechos. Si nuestros derechos no son negociables, y eso es una de las cosas importantes que queremos decir todas las organizaciones de mujeres. Nuestros derechos no se negocian y realmente ni se pactan, ¿verdad?, ni tienen que ser sujeto, digamos, de transacción política, porque son derechos humanos, y en ese sentido los vamos a defender, y ese es uno de los cometidos que tiene precisamente ahora Mujeres en Acción. Muchísimas gracias, Lorena, muchísimas gracias, Montserrat, muchas gracias a usted que nos ha acompañado en Irreverencias una vez más, y vamos a estar todas las mujeres de este país muy pendientes de darle seguimiento a estas demandas y a las respuestas que nuestros gobernantes deberán darnos. Tenemos recursos, mecanismos para exigir y los vamos a utilizar. Gracias, quédese con Canal UCR TV Consentido.